Bienvenidos sean a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Jueves son las 22:09 horas en territorio nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Lucio González, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches a los compañeros, a la compañera. Un gusto volver a estar con todos ustedes en este programa, ¿no? Un gusto tenerte nuevamente, Lucio. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos, a los compañeros. Bueno, creo que todos nos tenemos que alegrar porque ya está cerquita, cerquita Navidad este sábado. Y eso, buenas a todos y feliz diciembre y feliz días navideños para todos. Alen Kisberg, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, Javier, Kiara. Lucio, de nuevo tenerte en el set, muy agradable. Buenas noches a los que estén en casa el día de hoy. Buenas noches. Y Javier García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alem. Buenas noches, Lucio. Buenas noches, Kiara. Mandar un saludo a Mauricio y mandar un saludo a Natalia, que no están presentes hoy. Y agradecido eternamente por la posibilidad de estar aquí. Sí, hoy para adelantar, va a ser brevemente, espero, el último día en este ciclo de Irreverentes con Javier García. Entonces, bueno, ahorita hay que sacarle el jugo en el debate. Hoy es la despedida. Hoy es ahí la despedida, por lo menos por este año, ¿no? Y un tiempo. Bueno, el tema de hoy día que hablaremos es a propósito de el aniversario número 86 de YPFB, nuestra empresa de hidrocarburos, que nace en 1933 en respuesta a la Guerra del Chaco. Y hoy día hubo un evento aquí en La Paz en el cual participó el presidente Luis Arce Catacora, en la cual resaltó pues, los buenos indicadores económicos de la empresa, la salud de la empresa, con 3 mil millones de dólares en utilidades este año, más de 1 mil millones de dólares en relación al año pasado, al tiempo de que es una de las empresas, la segunda en la región latinoamericana con mayor utilidades, por lo cual se resaltó pues de que vamos bien por esta parte de una empresa que es tan necesaria y vital para todos los bolivianos y bolivianas. Pero no solo quisiéramos enfocarnos en reflexionar lo que se habló hoy día con respecto a YPFB y el presente de la empresa, sino que también es posible pensar la historia de Bolivia a partir de esta empresa. Como les decía, nace a partir de un momento tan importante como la Guerra del Chaco. Después también tiene su lugar en la Revolución del 52. Después para el 69, con Marcelo Quiroga Santa Cruz, el importante líder socialista, también es renacionalizada. Es como si la historia de YPFB fuera la historia de Bolivia en este toma y daca, este quitar y recibir nuestros recursos estratégicos por parte de potencias internacionales y el intento de los bolivianos y bolivianas de apropiar y utilizar y gozar de nuestros propios recursos naturales. Pues bien, esa ha sido la historia de YPFB hasta en el 2006 que se dio lo que se llama la tercera nacionalización de YPFB, de nuestros hidrocarburos, el gobierno de Evo Morales. Y desde entonces se dice pues, que ha sido la columna vertebral del modelo económico que hasta ahora sigue vigente en Bolivia, por lo cual nos permite hacer muchos estudios, muchos análisis históricos, políticos y por supuesto de nuestra realidad contemporánea, pues todavía dependemos muchísimo de este recurso tan preciado como es el petróleo y como es el gas. Vamos adelante con la nota para ya empezar con el debate. En el aniversario número 86 de YPFB y en el Día del Trabajador Petrolero, el presidente Luis Arce Catacora destacó que la empresa estatal está fortalecida y es una de las mejores de la región. A partir de la nacionalización en 2006, hito histórico en el país, se consigue la soberanía de los recursos hidrocarburíferos que fueron mejorando los ingresos económicos para el país. Y tenemos una empresa que hoy es la segunda más importante de la región como porcentaje de utilidades generadas en una empresa como la nuestra. Es decir, tenemos una empresa de YPFB entre las mejores de la región. La estamos recuperando, la estamos fortaleciendo. En conmemoración a estas fechas, el dignatario de Estado indicó que la estatal YPFB generó el año pasado una renta petrolera que alcanzó aproximadamente a los 2 mil millones de dólares y este año se alcanzó una renta petrolera de 3 mil millones de dólares. Asimismo, se resaltó que YPFB genera más de 5 mil millones de dólares en ventas de hidrocarburos y derivados. Y se ha instruido a nuestro Ministerio de Hidrocarburos y a nuestra empresa YPFB a seguir haciendo exploraciones, a seguir generando ese excedente de recursos para poder generar inversiones en exploración que mañana se van a traducir en un incremento de las reservas de nuestro gas. Que este año nuestra empresa logró superar
prácticamente los 3.000 millones de dólares de ingresos generados por las exportaciones solamente por la venta de gas natural a los mercados de Argentina y Brasil durante este año. Datos importantes como la autosuficiencia de producción de GLP con las operaciones de nuestras plantas de separación de líquidos de Río Grande y Carlos Villegas, complejos que ahora permiten, sin duda también, que Bolivia se convierta en un exportador de este producto. En esa línea sostuvo que la petrolera del Estado plurinacional tiene desafíos que encarar, como por ejemplo la producción de diésel ecológico, biodiesel, la segunda planta de producción de urea y otros proyectos enmarcados en la industrialización para sustituir importaciones. La autoridad gubernamental resaltó también que Bolivia es un país rico en recursos naturales y los trabajadores petroleros tienen el privilegio de desempeñarse en uno de los sectores más apetecidos. El 21 de diciembre de cada año, Bolivia celebra el Día del Trabajador Petrolero en conmemoración a la fundación de YPFB, empresa que tras la nacionalización ahora controla toda la cadena productiva de los hidrocarburos, es decir, la exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje y comercialización de gas natural, petróleo y sus derivados, tanto en el mercado interno y externo, de acuerdo con datos oficiales. Es a partir de este momento cuando los ingresos generados por yacimientos pasan a ser parte esencial del modelo económico, social, comunitario y productivo. Al ser redistribuidos a toda la población de nuestro país, demostrando que nuestra política ha sido capaz de acabar con los efectos nocivos del modelo neoliberal. No hay mucha tela que cortar. Les propongo empezar por el presente, lo que está pasando hoy con la empresa, lo que pasó hoy en aquel acto y de ahí, bueno, vamos bien, yéndonos por las ramas. Lucio, ¿te parece si empezamos contigo? Sí, muy breve en este punto, digamos, ¿no? Creo que YPFB claramente es una de las empresas más importantes en Bolivia. Seguimos siendo un país dependiente netamente de la materia prima y sobre todo del extractivismo, ¿no? En términos de producción. Creo que es importante el trabajo de YPFB para que ha mantenido una economía, digamos, relativamente estable a comparación de los diferentes periodos históricos que ha vivido Bolivia, y su rol ha sido fundamental sobre todo para el tema de los bonos, para otro tipo de cosas. Pero creo que no hemos podido salir de esa lógica, ¿no? Estamos festejando la importancia de una empresa tan grande como YPFB y al mismo tiempo frustrándonos como bolivianos en algún punto por no encontrar otras maneras u otras formas de producción, ¿no? Que no entendemos hasta ahora que la riqueza de este país está sobre todo también en el lado forestal, sobre todo forestal y después agropecuario. Pero bueno, creo que YPFB es un pilar fundamental para cualquier país y la nacionalización de los hidrocarburos ha sido importante, no así la nacionalización de las minas. Pero creo que hay una importancia preponderante de la empresa y no solamente con este gobierno, sino con todos los gobiernos anteriores y los que vendrán, que es una base fundamental. Somos un país en ese sentido monoproductor, monoexportador y tenemos, y al parecer con 14 años tampoco ha cambiado mucho la lógica, así que vamos a tener que mantener cierta relación con esa manera de producción y lamentablemente también los costos ambientales que sufre el país y las poblaciones indígenas se complican cada vez más, ¿no? Como en el caso del Chaco boliviano, en el caso del norte de La Paz, que se van generando temas complicados, ¿no? Aquí en el programa se utilizaba, se utilizó mucho el adjetivo político fascismo, por lo cual tuvimos que dedicarle un programa un poco a definirlo, porque es necesario. Y aquí algo que igual desde ayer lo estamos escuchando mucho, que es la cuestión del extractivismo. Lucio, ¿tú más o menos cómo lo definirías? Oye, el extractivismo es un tema complicado, ya que antes de la década, sobre todo del año 2000, en las finales de los 80 y 90, se entiende, no había de tal la presencia tan fuerte de la determinante ambiental, ¿no? Entonces, en análisis económicos, sociológicos y en general otras ciencias trataban de o minimizaban los costos ambientales, ¿no? Exceptuando casos, digamos, ¿no? Marx también hablaba un poco de esto.
pero luego del año 2000 realmente hay una variable sumamente importante. Nosotros no podemos pensar en una lógica solamente extractivista. ¿Por qué? Porque tenemos recursos naturales, tenemos poblaciones indígenas que hay un proceso de desruralización importante, que están siendo afectadas en el tema del agua, que es una de las... Nosotros somos como país, por ejemplo, los impulsores, ¿no? Y los primeros con la guerra del gas. Entonces el agua ya ha entrado en nuestros genes y en la lucha política y social de este país. Y ahora encontramos con temas complicados, ¿no? Escasez del agua en La Paz, digamos, el tema del mercurio, el tema de destrozar los ojos de agua en el Chaco boliviano por las empresas petroleras. Entonces me parece que ese tema del extractivismo claramente está vinculado a una relación ambiental e ineludible, no solamente para este gobierno, sino para cualquier proyecto político de aquí en adelante, ¿no? Gracias. Kiara. Ya, en primer lugar, hay que entender la importancia de YPFB, según lo que tú decías, Andrés, uh-huh, de sus nacionalizaciones, y que, claro, justamente, YPFB es la empresa que durante mucho tiempo capitaliza el recurso natural más importante que Bolivia tiene económicamente hablando, que Bolivia tenía económicamente hablando, ahora está el litio, ¿no? Pero durante todo el siglo XX era el petróleo. Uh-huh. Entonces... la política nacional en Bolivia, el neoliberalismo en Bolivia, se ve en la carne de YPFB, ¿no? Por eso se intenta nacionalizar. Bueno, hay estas tres nacionalizaciones que tú dices. Y lo más importante es que ya en 2006, cuando la población y la mayoría de la población boliviana decide dejar el modelo neoliberal, que era un modelo realmente extractivista, que era un modelo que realmente se basaba en netamente exportar nuestras materias primas y nuestro petróleo a precio de gallina muerta, al precio que les favorecía a los países o potencias extranjeras, el país y el pueblo dicen: no queremos más neoliberalismo, no queremos más de este modelo extractivista que solo saca nuestro petróleo sin siquiera pagarnos por ello o pagándonos muy poco por ello. Y ahí es que pasa la nacionalización, porque se da la nacionalización y se cambia la constitución, donde la constitución dice claramente, y eso no existía antes, del 2008-2009, que los recursos naturales, bueno, en la nacionalización 2006, que los recursos naturales son de los bolivianos y bolivianas. Es decir, nadie, ninguna persona puede traer a una empresa extranjera y sacar recursos naturales de nuestro suelo sin que eso nos pertenezca. Pueden sacar lo que quieran, pero eso nos va a seguir perteneciendo a nosotros, y el dinero que salga de eso nos va a seguir perteneciendo a nosotros. Entonces, ese cambio de modelo de ser propietarios de nuestros recursos y usar ese dinero, todas las cifras que han estado ahora en el video de lo que gana actualmente YPFB y lo que ha ganado todos estos años desde que se nacionalizó, son cifras de dinero que ha ido en beneficio de proyectos sociales, de los bonos que conocemos y de todo esto. Entonces, es un proyecto, YPFB es la carne del modelo económico, entendiendo que finalmente, cuando se nacionaliza, nos hacemos propietarios de esos recursos y nos beneficiamos de esos recursos. Y es falso decir que estamos en una lógica extractivista. Obviamente, una empresa petrolera es una empresa extractiva en función de que extrae el petróleo, extrae los minerales, extrae las cosas de la naturaleza. Sin embargo, un modelo extractivista es un modelo como el neoliberal, es un modelo neoliberal, en Latinoamérica es lo mismo, que extrae y no produce nada. Uno de los ejemplos de que ya no estamos en ese modelo es justamente la planta de urea, que es de YPFB, que es un fertilizante. Ayer lo decíamos, no sé cuántos, 13 mil miles de millones ganamos este año por la planta de urea, porque ya no solo extraemos la materia bruta, sino tenemos industria que saca todo el provecho del petróleo, y que todo ese dinero, felizmente, nos llega a los bolivianos y bolivianas y llega a nuestro estado. Eso nada más. Y lo importante es que, si bien existía antes de ser nacionalizada, el crecimiento que ha dado económicamente hablando ha sido mucho más grande desde que ha sido el 2006 nacionalizada, ¿no? Sí, más o menos el dato que hay que recuerdan, 300 mil millones de dólares, ¿no? De la planta de urea en Bulo Bulo. Antes de pasarte la palabra, Alem, cuando hablamos de las tres nacionalizaciones, para quien nos sigue en casa, hablamos de uno, la primera, la creación de YPFB en el 36, que tiene que ver que estamos saliendo de la guerra del Chaco.
bastante dañados, bastante lastimados, y que el petróleo era conducido por empresas norteamericanas. El petróleo boliviano era controlado por empresas norteamericanas y se da esta primera nacionalización que se verá fortalecida en el gobierno de Villarruel. Pero, curiosamente, voy a decir, con la revolución nacionalista, entre comillas, del 52, para el 56, el gobierno de Paz Estenssoro concesiona a la Gulf Oil Company, otra compañía norteamericana, para que controle el petróleo boliviano, y se tendría que esperar hasta el gobierno de Obando, que tendría al ministro de hidrocarburos, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien llevaría a cabo la segunda nacionalización del hidrocarburo, pero durante el periodo neoliberal en el 96, con Gonzalo Sánchez de Lozada, y la ley de capitalización, se entregaría la empresa petrolera boliviana a distintas transnacionales norteamericanas, la Enron, Petrobras, Andina, en fin, una serie de empresas que vivirían de ella, y la tercera nacionalización sería ya lo que nos comentaba Kiara en el 1 de mayo del 2006 en el gobierno de Evo Morales. Ahora sí, Ale. Ya, Andrés, gracias. A ver, Yo no lo he escuchado muy convencido, o no lo he visto muy convencido, al señor Arce cuando dice hemos instruido la exploración de nuevos pozos y la búsqueda de mejores reservas o de otras reservas. No lo he visto convencido, está como desganado. Puede que ya el cansancio de todo el conflicto de Bolivia lo haya pesado el día de hoy y dio un discurso muy suelto. Esta es la tercera vez que lo escucho al señor Arce hablar de mejorar, bueno, de hacer nuevas exploraciones. La primera, cuando ganó las elecciones, a las pocas semanas dijo ello. Segundo, cuando se actualizaron los contratos con el país de, con Argentina para seguir explotando materia prima, el gas. Y el día de hoy, seguro los ha dicho más veces, pero en esas tres únicas veces que por lo menos los he escuchado, no he visto en las noticias que se han hecho exploraciones nuevas. No he visto que se han hecho nuevas exploraciones, no he visto que empresas hayan invertido o que YPFB, que hace todo, desde la explotación hasta la comercialización, hace absolutamente todo, no he visto que genere inversiones para las exploraciones. Quizás estoy muy equivocado, pero por lo menos no se ha notado de manera relevante en los medios de comunicación. Segundo, es una cuestionante siempre decir, muy bien, hemos ganado, se nota que hemos ganado. La pregunta es, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Y una ganancia real. Creo que la ganancia real se está yendo a lo que podemos denominar sueldos y salarios. Ya hubo la denuncia hace unos 3 o 4 meses que en el YPFB Oruro la nómina salarial de 61 empleados administrativos con ítem ganan alrededor de, bueno, no, en una distribución total entre 18 mil a 40 mil bolivianos por persona, y todas estas en comisión sindical. Entonces, solo 1 millón de bolivianos se va en sueldos y salarios de 61 trabajadores. Creo que ahí van las ganancias de YPFB, y eso me asusta. Recordemos también que a partir, por lo menos página 7 nos recuerda que en el 2012 los sueldos empiezan a incrementarse de manera desproporcional. ¿Desproporcional por qué? Magisterio, entre otros sectores, se ha movilizado para pedir el aumento salarial del 1 al 3% que se les ha dado, me parece justo. Pero YPFB, de manera general, sus ingresos salariales han incrementado en 300%. O sea, si antes ganaban 10 mil bolivianos, actualmente ganan 40 mil bolivianos, por así decirlo. ¿Se dan cuenta? Creo que ahí van las ganancias. Y si en el caso seguimos invirtiendo en exploraciones, ¿hacia dónde va? Sueldos y salarios. Muy bien, el URIA tenemos. ¿Cuánto gana el principal ejecutivo? 250 mil bolivianos. Sus dos asesores, que están a la izquierda y derecha de él, 100 mil cada uno. Creo que ahí van las ganancias. ¿Valió la pena la nacionalización? ¿Valió la pena las matanzas durante tantas décadas de los trabajadores? Respóndalo usted, señor vecino. Javier. Ya, varias cosas que se tienen que responder. Primero, creo que tenemos que abordar el tema de por qué es importante la nacionalización. Ya lo decía Zabaleta, la disputa en Bolivia es por el excedente. Y el excedente está constituido desde nuestra participación en el mercado mundial. Llámese gas, llámese soya, llámese litio. En la disputa por el excedente que genera ese sector, la base del conflicto político a nivel nacional desde la época del 52 e incluso más antes, y es a la vez la base que determina el futuro del país. La razón por la que estamos mejorando en estas décadas es porque el excedente por primera vez en décadas ha vuelto al pueblo. Y la razón por la que en el neoliberalismo 6 millones de personas eran pobres
era porque el excedente estaba en manos privadas. Entonces, ahora, algunas correcciones que creo que sí son muy importantes. Primero que nada, Bolivia no es un país monoproductor, como dice Lucio. Primero que nada, porque tenemos tres productos que entre esos tres productos representan cada uno más del 20% de las exportaciones. Tenemos soya, tenemos oro y tenemos gas. Podemos decir que son productos naturales, etcétera. Pero de partida son distintas áreas económicas, son distintos departamentos, no está centralizado. Hay una distribución de la producción nacional y sus exportaciones. En ese sentido, hay un avance muy claro ahí. Segundo, Bolivia no es un país tampoco extractivista en el sentido clásico. ¿Qué es extractivismo? Así lo vamos a poner bien en concreto. Perú. En Perú, las minas concesionadas a los canadienses y a los chinos tienen libertad total para destruir el medio ambiente, destruir todo el ecosistema alrededor, expulsar a las comunidades campesinas que están en la zona, apropiarse de sus fuentes de agua y además no tienen que llevar a cabo ningún proceso de transformación. Perú exporta 10 mil millones de dólares en minerales, pero todos los exporta en forma de tierra, en forma de volquetas de tierra que llevan a los puertos y se los suben a los containers. No hay una fundición operando en Perú. No hay un Vinto, no hay un Carachipampa, creo que se llama Carachipampa, no hay un Mutún, todo es tierra en volquetas que se lo llevan. Eso es extractivismo. ¿Cómo se sale del extractivismo? A través de generar valor añadido. ¿Qué se ha generado en Bolivia? Fundiciones en las minerías. Se ha generado, en el caso del gas, las plantas separadoras de líquidos y la planta de urea. Como decía el presidente, la segunda planta de urea más importante de Sudamérica y además, factor que nos permite vincular la producción del gas con la producción agropecuaria. La urea es un abono que en última instancia beneficia a la producción agropecuaria nacional a través de la provisión de abonos químicos y también permite ingresos de exportación, 400 millones de dólares. No hay una empresa privada en el país que haga 400 millones de dólares. Una. ¿Ya? Eso. Hay este proceso de industrialización. Ahora, hecho una última observación. Si bien hay una gran riqueza maderera, una gran riqueza forestal en el país boliviano, la principal fuente de ingresos para nuestro país es la manufactura. El sector más grande de toda nuestra economía es la industria. Podemos llamar a defender los bosques, a defender los parques naturales, totalmente de acuerdo. Pero la industria es el corazón del país. Y cada vez que vienen los neoliberales, se olvidan de ese detalle, la hacen pedazos. Toda la gente vive en situación de pobreza, como después de la relocalización o después de la Guerra del Chaco, y el pueblo tiene que luchar otra vez para reconstruir este aparato productivo. En ese sentido, no, defendamos nuestra industria, que es el principal activo nacional que tenemos. Ahora, sobre el tema de la nacionalización, muy brevemente, yo creo que es muy importante señalar lo siguiente. YPFB da 50% de ganancia. Es decir, por cada dólar que uno pone en YPFB recibe 2. ¿Ya? Si uno invertía 100 millones de dólares en YPFB, cada año le devuelve 200 millones de dólares. Si hubiera una empresa privada en Bolivia que tuviera ese nivel de rendimiento, créanme que todo el mundo pondría su plata ahí. El oro no da tanto dinero como YPFB, ¿ya? Por favor, así para en términos bien concretos. Es una de las empresas más estratégicas del país. Pero ¿cuál es la función de YPFB? La idea es hacer ampliar y crecer YPFB al infinito y que nos dediquemos a exportar solamente gas y petróleo como hace Venezuela. No. ¿Cuál es la finalidad? Ya lo dijo el presidente Luis Arce en la formulación del modelo económico comunitario productivo en su forma de paper de economía del 2014. La función de los procesos de exportación de recursos naturales es generar excedente económico que sea reinvertido en la economía nacional, que permita un crecimiento de la economía nacional a través de una lógica redistributiva y de desarrollo nacional. ¿Qué significa eso? YPFB no está ahí para hacer plata para el Estado, no está ahí para hacer plata para salarios, está ahí para construir, para generar dinero para escuelas, para carreteras, para otras plantas. ¿Por qué existe MAPA? Porque YPFB pudo financiar la creación de MAPA. ¿Por qué existe Entel? Porque YPFB permitió recuperar, financiar la nacionalización de Entel y su crecimiento. ¿Por qué existen satélites? ¿Por qué existen carretera doble vía La Paz Oruro, doble vía Santa Cruz Montero? Porque YPFB ha permitido esa reinversión. ¿Por qué existe la carretera diagonal Oruro Sucre?
Porque YPFB permite esa inversión. Cada vez que uno ve una carretera, que ve un hospital, que ve una escuela, es el trabajo que se generó a través de YPFB y que se ha ido redistribuyendo. La finalidad del modelo socioeconómico comunitario es que YPFB un día no sea importante, porque nuestra economía sea tan grande que no lo necesitemos. Cada vez más nos estamos acercando a ese día. Ya de partida, y eso es un elemento de celebrar, porque es justamente lo que quiere el modelo económico comunitario productivo, ya se ha logrado que las exportaciones de cereales sean mayores que las de gas. Ojalá pronto veamos que las exportaciones de litio sean mayores que de gas, porque es construir un futuro. No se trata de repartir bonos, no se trata de financiar salarios. Lo que se trata es transformar la economía nacional para que podamos dejarle a las futuras generaciones mejores condiciones de vida y un país digno. Esa es la finalidad de YPFB y creo que en estos 15 años se ha logrado con muchas creces. Muchas gracias, Javier. Vamos a ir a nuestro primer corte y ahorita seguimos discutiendo del tema. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, los irreverentes han coincidido prácticamente en la importancia vital de esta empresa como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. Se ha cuestionado, es mucha riqueza, ¿hacia dónde va la riqueza? Se ha cuestionado quizás que el modelo se sostiene en cánones anticuados como el llamado extractivismo, que ojalá lo sigas profundizando este concepto, que está algo que está tan utilizado en los medios que quizás a veces falta precisiones. Pero bueno, no queda duda de que el modelo económico que hemos vivido los últimos años se ha basado en esto y que ha tenido sus resultados, sin duda alguna, debido a la distribución de la riqueza, reducción de la pobreza, entre otros aspectos. Y ahora lo que les quiero preguntar en esta segunda ronda de intervenciones es un poco en torno al futuro. ¿Y por qué en torno al futuro? A medida que la tecnología se va desarrollando en el mundo, se requieren nuevos recursos naturales. Y si era el petróleo, como decía aquí ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI ha sido el gas en Bolivia, pero ya sabemos que el próximo gran recurso va a ser el litio y, bueno, su hermanita de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos va a ser YLB, Yacimientos de Litio Boliviano. Y, bueno, mi pregunta es esa, ¿hacia qué estamos yendo? Ustedes deben estar más informados que yo, estamos yendo hacia una industrialización, salir de lo extractivista. ¿Cómo ven, pues, esta situación del futuro de la empresa y de nuestro modelo económico? Ahora empiezo contigo, Ale. Conmigo, Ale. Ya. A ver, Kiara tiene razón. O sea, mucho de la ganancia se ha ido al tema de los bonos. Perfecto, excelente. Okay. Podemos aplaudir. Más a los 8.000 kilómetros de carretera. Ya, podemos aplaudirlo. A ver, 200 pesos anuales para un niño justifica... ¿Cuánto cuesta una carretera? El bono dignidad, 200 pesos mensuales a la vejez. ¿Qué eso, cuánto es? Poquito más de un mercado de fin de semana para cualquier todas grupo las social. Del campo, ¿funciona eso? ¿Justifica? Segundo, a la Juana Zurduy necesariamente tienes que embarazarte. Varón o mujer tienes que hacer cometer ese acto de amor y pues reproducirte para ganar un poquito de plata. Eso es una fuente de empleo real. ¿Es una fuente de empleo real? No, ¿verdad? Entonces no vayamos. A ver, justifiquemos lo siguiente. A ver, el salario mínimo, un poquito más de 2.000 bolivianos al anual, una persona promedio laboralmente activa gana 28.000 bolivianos, poco más, poco menos, ¿verdad? 28.000 al año. El director de la planta de urea gana 3 millones de bolivianos promedio, poquito más, poquito menos. 3 millones. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? ¿En qué promedio? ¿En qué tiempo? Perdón. En un año. ¿En un año? En un año. Entonces, se dan cuenta hacia dónde va. Y ahora, hay un dato bien interesante. En el comercial o en el clip decíamos que YPFB se encarga de la explotación, exploración, comercialización y todas las ganancias vienen a Bolivia. Mi pregunta, puedo estar muy errado, puede usted, vecino de pie, intelectual, todos los que nos están viendo, y buscar Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, donde participan 50 empresas. De ellas, solo YPFB es nacional. Las otras 49 son empresas extranjeras, principalmente europeas. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Si un director de una planta gana 250.000 al mes, estos ejecutivos, donde actualmente el nuevo presidente es un francés,
¿ganará solo 250 mil al mes? Son empresas internacionales. ¿Cuál es su tope de ganancia? Entonces, ¿el clip que hemos visto nos dice la verdad? El señor Arce, cuando nos dice hagamos exploraciones, nos dice la verdad. El mismo ejecutivo dice que necesitamos inversiones nuevas. O sea, estas 50 empresas no tienen la capacidad financiera, después de tantos años de explotación del gas y otros recursos, no tienen la capacidad financiera de invertir en nuevas exploraciones. Y actualmente están buscando empresas, otras empresas más, quienes financien la exploración de hidrocarburos. Entonces, la ganancia se va a dividir entre los pequeños bonos de miseria que tenemos, los grandes salarios de la función pública y las sobreganancias de las empresas privadas extranjeras. ¿Hubo nacionalización? Y eso es ofensivo, me parece ofensivo. Y me preocupa más, ¿qué va a pasar con el litio? ¿Qué va a pasar con el litio? Yo me siento ofendido, no sé ustedes, señor vecino. Soy solo por aclaración, de acuerdo a la ley Héroes del Chaco del 2006, por ley el 51% de regalías se tiene que quedar, ¿no? En Bolivia, necesariamente, y eso se puede subir hasta el 83% en ciertas circunstancias, que ahorita no las tengo en detalle, pero las buscaré. Vamos, Kiara. Sí, y aclarando justamente sobre el punto, lo importante del caso es que todos los recursos naturales son nuestros, que luego nosotros hagamos concesiones para los servicios y vemos esas ganancias es otra cosa, pero los recursos y quién decide qué pasa con los recursos somos nosotros, porque una cosa, y alguna vez di este ejemplo, es que tú quieras construir una casa, pero tengas que alquilarla y le des un cuarto a los demás y sea de los demás y de uso de los demás. En este caso, nosotros tenemos el terreno y le pagamos, digamos, a un albañil para que nos haga la casa y le pagamos por sus servicios. Esa es la diferencia. Los hidrocarburos y el terreno y la casa, digamos, si lo ponemos así, son nuestros. Son de los bolivianos y bolivianas. Luego, Alem dice, ¿dónde está la ganancia? No la veo. Parece que no ha visto los datos económicos. Parece que no ha leído los datos económicos. La renta petrolera en este tiempo fue de 50 mil millones de dólares. Ahí están las ganancias. Luego, hablando de lo importante realmente la historia del país, de YPFB, y no solo de YPFB, no solo del petróleo, sino en general de nuestros recursos naturales, son los modelos de país. El modelo neoliberal, como yo acentuaba antes, es un modelo, y en Latinoamérica y en nuestro país, fue un modelo altamente extractivista, y el modelo neoliberal en Latinoamérica es un modelo servicial al imperialismo, en función a que mantenía a Bolivia como realmente un monoproductor que solo exportaba sus materias primas, lo que era obviamente bueno para los imperios económicos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque mantenía la economía de Bolivia pequeña. ¿Qué significa? Exportábamos a precio de gallina muerta y vivíamos de esa pequeña renta, pequeños pagos que se nos daba. No teníamos industria, no generábamos industria aquí, no generábamos empleo y la economía no crecía. El fin del modelo neoliberal era que nuestra economía nunca crezca y que ese dinero que nunca obteníamos porque la economía no crecía, no se vaya a los bolivianos y bolivianas. Luego, Alem quiere, según lo que él plantea, hacer pozos y pozos y pozos en toda Bolivia. Le informo que la mayoría de lugares donde se ha encontrado petróleo son áreas protegidas. Si siguiéramos la lógica de Alem, tendríamos que violar las áreas protegidas, las áreas naturales y hacer pozos y convertir Bolivia en un socavón. Eso es lógica extractivista. Pero le doy la noticia de que aunque él parece que piensa que no hay proyectos de exploración, hay 28 proyectos de exploración hidrocarburífera justamente para no tener esa lógica extractivista de entrar a los bosques y a las áreas naturales y sin importarnos qué pasa. Luego, ¿a dónde se va y dónde está esa ganancia que Alem parece que no ha visto? De lo que ganó YPFB. No estamos hablando solo del bono Juancito Pinto, no estamos hablando solo del bono Juan Azurduy, no estamos hablando solo de los bonos, no estamos hablando solo de esos temas de bonos, de subsidios y de demás. ¿De dónde creemos que ha venido el teleférico? ¿De dónde la leche que tú le diste ayer a Alem de Eva, una empresa, una industria nacional? Alem, ayer te ha dado el Andrés una leche que viene de una industria hecha con plata que ha generado YPFB. ¿De dónde vienen? Antes del 2006 teníamos 1,000 y pico kilómetros de carreteras en nuestro país. Ahora tenemos 8,000. Noticia, no es muy baratito hacer carreteras, ¿no? Hemos hecho 8 veces más en el gobierno del MAS que lo que se ha hecho en toda la historia de la República de carreteras. Entonces, de ahí viene las escuelas que hay en el área rural de las que tanto se mofa Alem,
las canchitas de las que tanto se mofa Alén porque no entiende que en el área rural son un punto importante para las comunidades para reunirse. El alcantarillado, todas las industrias que hemos generado sale de YPFB, bien lo puntualizaba Javier. Luego, Alem igual habla de salarios y me parece importante recordar que el amigo, gran amigo de Alem, Evo Morales, ha sido quien ha rebajado en un 57% su salario y así el de todos los servidores públicos del Estado Central. Entonces, si estamos hablando de que hay ganancias cuantiosas, sí, el gobierno del MAS ha aumentado para la gran mayoría los salarios y el salario mínimo, si es que estamos hablando de eso. Y todo este tema de no se tiene que hablar exactamente de que, bueno, se construyeron escuelas, se construyeron hospitales y postas sanitarias, justamente por eso, por ese efecto económico que genera la nacionalización y buena administración de YPFB, es que tenemos una esperanza mayor de vida de los bolivianos y bolivianas, uh-huh, porque tenemos estas situaciones de tener carreteras en las áreas rurales para llegar a las ciudades, de tener postas sanitarias, de tener escuelas y todos estos sistemas de educación. Luego, lo que Javier decía es fundamental. No es que se nacionaliza YPFB para vivir eternamente de YPFB. Se nacionaliza YPFB porque se explota ese recurso y las ganancias de ese recurso en función a generar una economía nacional más grande, en función a darnos más salarios a los bolivianos y bolivianas, en función a generar una economía más grande, las empresas privadas son más grandes gracias a la nacionalización de YPFB y gracias a que se les subvenciona todo el hidrocarburo. Si las empresas quieren transportar y como las de pintura transportan montón de pintura en camiones y la exportan, esa gasolina está subvencionada por YPFB y es más barata, mucho más barata que en tiempos de neoliberalismo. Por eso, mágicamente, crece la economía, crecen las empresas públicas y crecen las empresas privadas, uh-huh, y ese es el efecto de YPFB. Y lo importante es que no es para que YPFB, como Javier decía, crezca y crezca y crezca, sino para que la economía nacional crezca y tengamos otras empresas como Eva, que produzca leche, como la que produce almendras, que ahora no me acuerdo, que generen diversificación de la economía nacional. Eso. Gracias. Ahora sí, Lucy, dale. Ya, a ver, el tema de la nacionalización es un tema que en el eslogan suena bien. Se ha logrado quizás mejores condiciones en los contratos respecto a las transnacionales, un gran problema y seguramente por muchos años y muchos años más con diferentes gobiernos, va a ser siempre el rol económico mundial que juega Bolivia como extractor de materias primas. Entonces creo que eso no lo ha logrado ni solucionar el neoliberalismo, mucho menos el neoliberalismo, y ahora tampoco el movimiento al socialismo. Entonces, en ese sentido, no hay un proceso de nacionalización. Lo que se podría decir, por sobre todo, es un proceso de migración de contratos. ¿Y a qué quiere ir esto, no? De que si bien los recursos son nuestros, están en nuestros suelos y nosotros decidimos qué hacer con los recursos, parecería que como la casa, el ejemplo de la casa, ¿no? Nosotros contratamos albañiles para que ellos hagan esto. Pero ¿qué pasa si no tenemos los recursos necesarios? Tenemos que prestarnos del banco, tenemos que endeudarnos con ciertas empresas para comprar la obra fina, por ejemplo. Y eso pasa un poco con el tema del gas. Por ejemplo, en el caso del megapozo gasífero de Incahuasi, el 90% de todos los recursos son de las transnacionales. YPFB Chaco tiene 10%. Tess Petrol de Italia, Argentina, 20%. Gazprom, 20%. La Total de Francia, el 50%. Entonces, me parece que ahí no hay que mentir a la gente. Tenemos un proceso todavía extractivo y mantengo lo de extractivo porque aquí deberíamos hablar de un punto. El movimiento al socialismo nos habla justamente del vivir bien, de las comunidades indígenas, del desarrollo con la naturaleza. Y ¿qué pasa con todo el modelo extractivista? El tema de la soya está evocado a los monocultivos, por ejemplo, ¿no? A los monocultivos y sobre todo a los grandes pesticidas del mundo, ¿no? El oro y el gas es extractivismo puro y el resto de la economía boliviana se está basando sobre todo en lo que ellos han llamado el baluarte de la revolución democrática y cultural, que es el mercado interno, cosa que todos sabemos un poco cómo se desarrolla el mercado interno y cuánto porcentaje arriba del 70% luego de la pandemia es un mercado informal, es prácticamente el dejar pasar en las fronteras, como se puede ver en Villazón, como se puede ver en Desaguadero. Entonces, me parece que realmente
los ingresos de YPFB, como han mencionado los compañeros, es verdad, se van a los bonos, ¿sí? Se van a la subvención de diferentes mecanismos sociales, económicos, para que pueda subsistir la población, pero seguimos manteniendo una economía de subsistencia, ¿no? Ahora, se habla mucho esto de, por ejemplo, ¿no? De que las fundidoras, por ejemplo. Pero si entramos a la realidad concreta de las fundidoras, Vinto le debe a Guanuni y a Colquiri cerca de 87 millones de dólares. Entonces, ¿cómo podemos decir que la economía en base a los hidrocarburos está bien si tenemos deudas internas? Si bien no había fundidoras y ha sido uno de los grandes problemas de los varones del estaño, imagínense de cuántos años estamos hablando, ahora tenemos problemas de deudas. Y eso sin mencionar, sobre todo, de que no llegamos a generar materias primas. Una cosa es generar lingotes, una cosa es generar un producto, pero no la mercancía con valor de uso y valor de cambio. En algún momento, por ejemplo, Oruro, con el tema del hierro, marcaba el precio mundial del alambre de gallinero, por ejemplo, en la década de los 80 y 90, precio mundial. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos en Oruro directamente no hay industrias. Entonces me parece que esa producción de materias primas en materias primas específicas no se está pudiendo concretizar. Y esta es una promesa que no lo hizo Luis Arce Catacora. Ahora nos quieren vender la promesa para el futuro, pero lo hizo Álvaro García Linera y los funcionarios de YPFB durante todo el año 2018 al decir, por ejemplo, de que el año 2020 las baterías de autos en Alemania todas iban a tener litio boliviano. Y ahora, ¿cómo vamos con eso, digamos, no? Entonces, me parece que el tema del litio también es como una idea regulatoria, yo la llamaría, una idea regulatoria que marca nuestras esperanzas, afinca nuestras promesas. Tenemos un poco de producción, pero no nos damos cuenta que hay un problema, para empezar, económico, con el tema de las empresas y la inversión que se pueda generar en Bolivia. El tema de que el tema económico, que las inversiones son excesivamente grandes que se tienen que hacer, y los giros internacionales, no sé si la economía mundial, con todo este tema de Ucrania, el COVID-19 y la propia caída de la economía mundial desde el 2015, nos dé las fuerzas para generar la producción que necesitamos, y sin mencionar los costos ambientales, que claramente mejor sería dejar de lado a los pueblos indígenas, dejar de lado a la madre tierra y hablar de economía, si vamos a hacer eso. Pero en realidad hay pueblos indígenas que están siendo afectados en sus derechos básicos para empezar, y que al final terminan siendo los cómplices, no más que cómplices, las víctimas directas justamente de toda la contaminación ambiental, sin mencionar todos los ecosistemas que se están dañando en Bolivia, ¿no? Gracias, Lucio y Javier. Sí, yo creo que hay varias cosas a tocar. Voy a ser breve para beneficio de la mesa. Yo creo que lo fundamental que lo que nos pedía Andrés es pensar cómo vamos a pensar el futuro, ¿ya? Uh-huh. Yo en ese sentido creo que hay dos cosas que tenemos que tener muy claras, ¿ya? Primero, Bolivia fue hecha una nación minera resultado de la colonia, y la condición extractiva es algo que nos impusieron los españoles. Romper con esa condición extractiva es la meta de cualquier proceso de descolonización desde una perspectiva económica. Es decir, dejar de hacer lo que te mandó tu colonizador para desarrollarte de una manera propia y orgánica. Y si bien yo defiendo que el litio va a ser una cosa que va a beneficiar a todo el pueblo boliviano, que va a beneficiar a todas las familias bolivianas y que va a generar muchos ingresos y que probablemente supere a los ingresos del gas en las décadas que vienen, yo creo que lo fundamental que tenemos que entender es de que Bolivia, su vocación natural, la vocación social de Bolivia, es ser un país campesino. Somos un país rural, un país que produce la tierra. Tenemos más tierra que varios países del planeta. Estamos entre los 30 países más grandes del planeta, y en algunos productos agrícolas somos de los 10 productores más grandes. Somos el séptimo productor de soya del planeta, somos el segundo productor de quinoa del planeta, y estamos entre los 10 productores de maíz más grandes del planeta. Nuestra vocación es campesina, nuestra vocación es rural. Y es desde el trabajo del campo, desde el trabajo del campesino, que este país va a salir adelante. Entonces, yo creo que el litio va a generar, sin duda, ingresos, y sin duda va a generar grandes proyectos como trenes, teleféricos, sistemas de transporte, carreteras, como lo ha hecho el gas, sin duda. Pero esta vuelta al mundo rural, esta vuelta desde el mundo rural y nuestra perspectiva, debe ser construida ahí. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante que se ha hecho en toda esta gestión es
compensar 400 años de abandono por parte de la colonia y de la República del Mundo Rural para por primera vez poner a los campesinos en primer lugar como se debió haber hecho desde siempre. Y eso es el futuro del país. Ahora, dicho eso, un par de aclaraciones que yo creo que son importantes. Me voy a quedar con una por una cuestión de tiempo nada más. Hay 1.300.000 personas en Bolivia que ganan menos de 200 bolivianos al mes. Vuelvo a repetir, hay 1.300.000 personas en Bolivia que ganan menos de 200 bolivianos al mes. 200 bolivianos. Bolivianos. 200 bolivianos. Cuando hablamos de extrema pobreza en Bolivia son las personas que ganan menos de 200 bolivianos al mes. Para esas familias que no tienen para comer carne, para esas familias que comen todos los días papa, para esas familias que viven en casas de adobe o de chapa, que no tienen televisor, que no tienen radio, que no tienen electricidad en algunos casos. El bono Juancito Pinto que recibe el niño, el bono Renta Dignidad que recibe el abuelo, puede significar la diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre. Para esa gente, Ale, para esa gente, esos 200 bolivianos, representa mucho más de lo que ha hecho todo el país en 500 años por sus familias. Y no podemos olvidar que todavía existen millones de personas con hambre en Bolivia, que todavía existen más de 3 millones de personas en pobreza moderada en Bolivia. Y es justamente por ellos que la nacionalización es necesaria. Es justamente por ellos que los 55 mil millones de dólares que recibió la nacionalización se han usado en beneficio del pueblo boliviano, a través de carreteras, a través de proyectos, a través de escuelas, a través de hospitales. Porque esas familias pobres en la periferia del Alto, en las comunidades abandonadas de Omasuyos, en el norte del Beni, entre las comunidades Guanayac del Chaco, necesitan ayuda. Y la única forma de proveer una ayuda real y justa que compensa 500 años de abandono es justamente a través de la intervención del Estado. Y eso es justamente lo que buscaba hacer el movimiento socialismo. Se puede acusar que no se ha hecho quizás suficiente, pero por primera vez en 500 años se ha hecho algo. Bueno, Javier, muchas gracias. Igual voy a aprovechar esta última intervención de Javier. Minutito de rigor, no hay minutito de rigor. No hay minutito de rigor. Creo que corresponde. Y además, hay afirmaciones muy buenas. Seguramente vamos a tener luego. O sea, que se quedan con sus afirmaciones. Claro, justamente aprovechando la última intervención de Javier, agradecerte por estos meses que has estado aquí contribuyendo, con toda tu, bueno, tu formación como economista, tu formación política, tu sensibilidad social. Muchas gracias, Javier. No sé si quieres decir algo más y ya con eso cerraríamos. No, o sea, solamente agradecer el espacio, eternamente agradecido y siempre comprometido con las causas sociales y desearle lo mejor a los compañeros y compañeras que vengan en el siguiente ciclo. Muchas gracias, Javier, gracias Lucio, gracias Alen, gracias Kiara y gracias a ustedes. Mañana nos vemos, viernes por la noche, ya pocos días de Navidad. Muy buenas noches.